Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo llevaron a cabo el aseguramiento de un tractocamión acoplado a dos autotanques, los cuales transportaban un total de 63 mil litros de hidrocarburo, esto en el municipio de Zempoala. Los hechos se registraron sobre la carretera federal México-Tuxpan, donde agentes estatales se encontraban realizando recorridos de vigilancia, cuando fueron alertados por personal del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, C5I, sobre un tractocamión que había sido robado. De manera inmediata, se implementó el operativo de localización. Fue a la altura de la localidad de Acelotla, donde se halló la unidad en cuestión, abandonada y con las puertas abiertas. Durante la revisión del vehículo, se verificó que los dos autotanques, con capacidad de 31.500 litros, se encontraban abastecidos al 100% con combustible. El tractocamión y su contenido quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, mediante su oficina de representación en Hidalgo, para el desarrollo de las investigaciones en consecuencia. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones al realizar reportes mediante el 911 de emergencias y el 089 de denuncia anónima. Óscar Reséndiz, para Mezquital al Día.